así que... ¿Cómo han estado ustedes? Bien, trabajando como negros. No, eso es bueno. Vemos que son así que son tres grandes amigos que se encuentran aquí. Oiga, señor, amigo, que le vaya muy bien, ¿eh? Vale, saludos a la familia, por favor. Vale. Sí, estamos aquí, ahora sí que haciéndole la lucha día con día, echándole ganas. Pregúntele, la gotita de agua de FR, si no, también sale día tras día, echarle ganas a chingarle. Ah, claro que sí. Ahora sí que vender hasta agua. Vendemos agua, vendemos herramienta, todo vendemos. No, así que eso es bien. Así que en la vida hay que chambear de lo que sea para sacar para la papa. Sí, claro. Si no, está duro. Esto está pesadito. Para las tortillas, para los frijoles, para la salsa, todo. Hay que chambear, ¿sí o no? Si no comemos, si no trabajamos, no comemos. Y no chupamos. No, pues, es que en la realidad luego hace falta un pulquecito. Sí. O una caguamita. Está en televisión. O una agüita, ¿sí o no? Si no, lo voy a exponer. Vente para acá para que les expliques. Lo voy a exponer. A ver, aquí vamos a, así vamos a, con todo respeto, vamos a pasar aquí, así un cliente que acaba de llegar aquí a comprar. 50. 50 bar, ¡ujole! Está rebarato, No, pues ojalá que sí sea cierto, pero ya que la herramienta, la verdad, luego sale un poco más cara, ¿sí o no? Nos vemos aquí unos amigos que vinieron a chachar la herramienta para trabajar, ¿sí o no? Así es. Oye, por eso, ¿qué tal están los precios aquí? Sí, está bien. Pues yo no conozco mucho, pero él es el que conoce más. Así, ¿qué tal son los precios? Pues sí, hay unos precios que están accesibles. ¿La mayoría, sí o no? Sí, la mayoría. Sí, pues sí. Este ahorita nos va a dejar, ¿qué es? 80 pesos nos la va a dejar. ¿Ya? ¿Ah, sí? ¿Cuánto les ha pedido? No sé, ahorita me arreglo. Sí, usted arregle. Y ustedes arreglense aquí con ellos, así que de todas maneras. Sí. Al final de cuentas, yo sé que aquí el señor viene, pues, a sacar para la papa, la verdad. Claro. Él, mientras mejor, sí, mejor gane, chimpecitos, solventa mejor sus gastos. Pero también, sí, claro, también nosotros, mientras más económico lo saquemos, ahorramos también, señor, con todo respeto. Sí. Pues, miren, la verdad lo deja su amigo Gota de AFR. Un saludo a usted y a su familia, con todo respeto. Gracias. Y arreglense con el amigo aquí. Sí. Que así que el trato sea tanto beneficiado para ustedes y también para él. ¿Está el amigo? Ahorita peleamos fuera de cámaras. Claro que sí. Estos eran dos amigos que venían de Martini. Iban a saltar los trenes que vienen de Martini. Y échale el grito. ¡Ay, ay, ay! ¡Échale, chiquita! ¡Eso es todo! Por tu culpa, mi amor, dígale, por tu culpa soy feliz. No, ¿cómo? Por tu culpa no. Ah. Soy feliz porque soy feliz, ¿y no? ¿Cómo me la llevo? Exactamente. Bueno, vamos a seguir chameando. Créanlo, amigos, me dio mucho gusto encontrarlos, ¿va? Igualmente, señor. Gracias, igualmente. Que Dios me los bendiga y los cuide. Y que pues todos los días haya ventas y economía. Gracias. Ahí les mandé un saludo. Así que arriba de esas caras que están ahí, yo les pondría unas letras ahí arribita del agradecimiento, ¿ah? Gracias. Se le agradece. Hola, buenas tardes, chambeado. Buenas tardes, chambeado. Pues ya ven aquí, así que el amigo viene de aquí, de las plazas, chambeado, ¿sí o no? Porque si no, no sale para la limpia, para el municipio, ¿sí o no? Pues muy bien. Hola, señor, ¿se lo conozco, sí o no? Buenas tardes. Pues así que la verdad, a lo que te truje, hay que pagar todo, así que la plaza. Que le vaya bien. Saludos a pinche por acá nuevo, ¿eh? Órale, cariño, que le vaya bien. Pues amigos, voy a ver, ojalá, deseenme suerte para ver si consigo ese mi tripié que necesito para mi cámara. Acompáñenme, vamos a chacharear a ver qué encontramos. Hay algo que es lo que me encargó mi esposa. ¿Qué dice el calor, señor? ¿Qué dice el calor? ¿Cuánto pide por ese perro que está ahí, perdón? ¿Cuál perro? Ese perro café. ¿Pesos? ¿Cuánto? Ah, me lo da, por favor. Démelo, por favor. Se va a llevar así que a mi esposa, que me lo encargó. Dice que le gustan los Scooby-Doo. Como, lo malo que traigo la canica, ¿Cómo tienes un mayoncito, pantaloncito? Un Scooby-Doo para mi esposa. ¿Sale, viejota? Esperemos que te guste ese perrito. Y espero que ya esté y tenga todas sus vacunas. Gracias, cuéntale. Leo.
Disculpe, ¿quién viene aquí, perdón? ¿Cuánto da por esa? ¿O así que se pide? ¿Cuánto pide por esa torrecita? ¿Cuánto? ¿Es de plástico o, de, o qué es? Este es de... como de fierro, 15. ¿Qué sabe? Así que la Torre Eiffel. Sí, amigos, así que acabo de encontrar así que una Torre Eiffel aquí en... entre las chechas, diríamos. Y en verdad, cuando las cosas sabemos que tal vez a veces pueden ser un poquito más caras de lo normal, pues hay que regatear. Pero cuando no, pues la verdad, ¿para qué? ¿Se la voy a pagar entonces? 15 pesos, ¿cuánto dice? ¿Cuánto? 15 pesos, ¿eh? Muy bien. Me la llevo para poner allí cerca de mi, o sea, mi computadora. Es un momento de recuerdo que me llevo de aquí del tianguis del miércoles. ¿Puedes mostrar aquí las brochas que tienes ahí, las brochas? ¿La brocha cómo las das, las brochas? Las grandes a 10 y las chicas a 5. A ver, muéstrame, muéstrame esa, dame esa blanca que está arriba. Esa, ya verás, a ver si tienes más abajo, más chicas. Pero que esté bueno el pelaje. Esa, ándale, esa. ¿Está? Ajá. No, también no quiero las dos. Quiero las dos, a ver si hay más iguales de esas. ¿Cuántas tienes? A ver. ¿Qué te dio tu chaval? Está buena esa. Cheque la jefa. Eres grande, chica. Es mediana, creo. Ahí está otra María. Exactamente, esas cuatro. Cuatro buenas brochas aquí en el tianguis. ¿Cuánto dijiste van a ser de las cuatro? 20. 20, muy bien. Pues amigos, así que en realidad me llevo cuatro brochas, ya que todavía no he conseguido este. ¿Cuánto las dan a tu chamarra? En 80. No he conseguido todavía el tripié. Pero al final de cuentas vamos a hacer el video, es lo que importa. Espero que se esté pasando bien. Bueno. Aprovechando, a ver. Oye, por preguntarte, ¿cuánto pides ese calendario así que y de qué cosa es? ¿Pero de qué es? ¿Puedes darle vuelta? Ah, es de resina. Sí, Marno. Te pago las brochas. ¿Vale? Vale, gracias. Y hoy me encuentro aquí. Habla fuerte, así que buenos días, ¿cómo te llamas, hijo? Carlos. Árale, Carlos. Mira, la verdad tú y yo somos grandes amigos, pero ya no te acuerdas. Sí, cómo no. ¿Sí o no? Lo que pasa es que le comento que yo sí me acuerdo de su familia. Vivíamos en las maravillas. Ándele. ¿Sí o no? Ándele. Posiblemente la vecindad de Doña Ula. Ajá. ¿Sí o no? No, yo estaba pequeñillo en aquellos. La verdad no es por nada, pero... con perdón de la expresión, te vi que estabas en pañales, ahí todo encueradito. Sí, porque todos... ¿sabes? Es que la verdad, créanlo, allá vivíamos encueraditos, ¿sí o no? Sí. Así que como nos trajo Dios al mundo, la de 3, 4 años, allá andábamos. Nosotros nos decíamos, sí, no, si estaba en casa, nosotros estamos... ¿Aquí andamos, mi gordita? No, pues está bien, así que... en verdad, Dios me ha dado esa nueva oportunidad de hacer videos. Y aparte, ¿sabes qué es lo más importante de eso? Tener amigos como ustedes. Va a ser uno del mono. Poner los amigos. Vamos a hacer uno del sonido. ¿Vamos a hacer uno del sonido? Ándale. Ahorita me dejas tu número. Y aparte, te dejo la dirección del taller. Teléfono, la verdad no llego a eso. No llego a teléfono. La verdad, ¿para qué? La verdad no pega, pero incomoda, ¿sí o no? Sí. Yo la verdad no tengo teléfono. Pero algún día voy a tener teléfono. Ahí está el Rambuiras, también es la bandota. No, pues a ver, acá arrímese, acá a ver. A ver, ¿cuál es el que vende los aparatos descompuestos? Órale, ¿está bien? A ver, los vende descompuestos. ¿Pero sabes por qué los vende descompuestos? ¿A poco usted no sabe que él tiene su taller de reparación de artículos de sonido y toda la cosa? Sí. Todo lo que ya no sirve me lo traen. Sí. Lo que pasa es que él me tiene que el negocio es así, ¿sí o no? Pues amigos, yo la verdad no venía de gorrón.
Pero afortunadamente tienes, cuando tú tienes amigos, pues te invitan uno, así que un taquito, y un taquito no se desprecia, ¿sí o no? Aprovecho para mandarle saludos a todos los sonideros de Chimalhuacán, mi nuevo Chimalhuacán. ¿Saben quién le manda saludos, amigos sonideros? Reciba saludos de su amigo, el mono de acá de Huitlapico. Barrio Herreros. Barrio Herreros, que está aquí cerca de la avenida de Castillo de Chapultepec, ¿sí o no? Exacto. ¿Eh? Calle Homero. Dígale que próximamente va a hacer un video de sonido. Y próximamente, queridos amigos, disculpen ser la molestia, pero vamos a hacer un video con los sonideros de Sonido el Mono, ¿va? Y a ver si aprovechamos para que nos pongan una pista ahí, nos echamos una cantada, ¿sí o no? No. Pues amigos, así que vamos a seguir chachareando. Pues amigos de Sonido el Mono, su amigo Gotita de Agua FR, con todo mi cariño y mi aprecio, la verdad. Somos amigos desde años, nos conocimos en la Colonia Maravillas, donde yo nací. De hecho es Nessa de mis amores. Pues le mando saludos así que también a Nessa de mis amores y a todos los sonideros de México. Y aprovechando así que cerramos con eso de al ritmo del sonido, dice así. Gotita de Agua FR, sigue chachareando, vámonos a chacharear. Al ritmo de cumbia, suéltala, Sonido Mono, que soy hasta México. Me da medio taco de lo mejor que tenga. Vamos arriba para acá. Es la alegría, mira. Ahí va otro amigo, cámara amigo. Otro es, también se cuenta, es del sonidero allá del... ¿Qué? Es amigo del sonido del Caribe, ¿sí o no? La competencia ahí se va. Señora, disculpe, acomoda las pelotas. Ajá, esas blancas. ¿Qué? ¿Eh? ¿5 pesos cada una? ¿Me da por favor dos? ¿Blancas? Sí, deme las dos blancas. O mejor, ¿a ver qué? Deme una. Mejor deme una blanca, una anaranjada y una amarilla. Exactamente, mejor para así, ya le compro tres. ¿Sí o no? Sí. Ahí van las papas. ¿Chambeado, chavos? Un rato, ¿no? Ahora sale. ¿Qué tal? ¿Están buenas las ventas o no? Ahora sale. Espérate, voy a agarrarse aquí. Se está sucediendo más el agua. Sí. Bueno, aquí ayer por si mis pelotas para un juego que luego voy a hacer. Sí. ¿Va? ¿Qué tal? ¿Cómo está la venta, señora? Floja. Algo floja. Desafortunadamente, amigos, la chamba luego siempre se afloja. Sí. Pero ahí la llevo, ¿no? Sí, o sea, poco, pero pues, ¿qué más podemos pedir? Que saquemos las tortillas. Exactamente, esa es la realidad. Sí. Muy bien. No sé, quiere salir el billete. ¿Te pago? Pues, amigos, así que aprovecho para agradecerle así que a todas las personas que vienen aquí en los tianguis por la oportunidad que me han dado para hacer los videos con ellos y por qué no, también por el regalo que me han dado con las piezas que o artículos o juguetes que yo tengo. Señora, muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Si para mandar saludos de una vez. ¿Quiere mandarle saludos a usted a alguien? No. ¿No? Bueno. Pues yo le mando saludos así que a la señora de aquí que me está atendiendo con esa venta que me hizo. Gracias, señora. Gracias, y que Dios me la cuide. Gracias, igualmente. Vamos a seguir chachareando, amigos, a ver qué encontramos. Dale, algo
este changuito? ¿Cuánto das este changuito? Este changuito en 10 pesos. ¿Qué es lo que hace? ¿Y este? Este en 20. ¿Haz 20? A ver, ¿qué hace este, el changuito? No más. Así que se aporra, ¿no? Sí. Bueno, esta, aparte de gusta me lo va a llevarse. Ese changuito. Y este... ¿Me puedes mostrar la tortuga? Esta en 10 pesos. Que me salieron estos avatars, son ahí, ahí está el otro. Fíjate que de hecho es que, capaz que hay muchos. Sí. Y esos avatar. ¿Y los avatar cómo los das? En 15. En 15 cada uno. Ándale. ¿Y ese payaso que está ahí? Este payaso es de 5 pesos. ¿Eh? 5 pesos. Apártanos, dame, por favor. Bueno, está también chido ese, es que ese payaso. Lo que pasa es que está en chip, ya sabes, ¿no? O sea, que tratar de... Este es de McDonald's, la cajita. Ajá. ¿Y esa cajita cómo te la das? En 5. Apártamela también. Sí. Ándale, sí. Entonces, sí, eso. De hecho, pues tienes otros juguetes, pero... ¿Y qué tal están las ventas? ¿Están buenas o están malas? Pues están a flojo. Todo esto sirve, nada más lo que pasa es que no traigo pilas. Ajá. Que son del preschool. Ajá. Pero de hecho me gustó, así que ese... Este muñequito no sé si hace algo o no hace nada. Sí. Pues, se la es de cuerda. Pero ya se le aflojó la cuerda. ¿Ah, sí? ¿Era de cuerda? Sí, brincaba, creo. Se la arregla, creo. Todo desarmado. Ajá. También. Bueno. Poco a poco y se va vendiendo. Ajá, pues habla. Debes de hablar un poquito más duro para que se escuche, porque luego no escucha por el bien, por el sonido. Ah, es que tenemos muñecos buenos. Ahorita a partir de este tenemos estos de colección, que son este, el changuito y el McDonald's y la esta de la cajita. La cajita feliz, ¿no? Ajá. Bueno, yo en realidad voy a aprovechar para llevarme esos. Ahora sí que todo sería este. Me estoy llevando los tres. Oye, ¿y esta mano qué hace? ¿Sirve o no sirve la mano? La mano, este, prácticamente nomás las manitas así. Ah, dale, así como que sale. Como de juego. ¿Sí? Sí. Sí, cierto. Está chido. Mira, hazme las cuentas, ¿cuánto me dejaría esos que traes en la mano? A ver, ¿cuánto va? ¿Cuánto lo vas a dejar? 30 por todo. Órale, ¿me das la bolsa, por favor? Sí. Sale, está bien. Sí. Vemos también aquí, así que la infinidad de peluches que hay aquí con eso. De hecho, vemos aquí este. Este de acá está en 25. ¿Está en 25? Sí, porque es para los niños, para las cunas. Dale. ¿Qué es algo de acá? No me lo pongan aquí. Ajá. Y vamos a una cosa. Ya te llevo eso. Y este, así que este se lo quiero llevar para un bebé. Para un bebé que pues, hay rato ya tal vez en el cadastro. Se lo voy a dejar en 20. Órale, va. Todavía estábamos hablando de 50 pesos. Va, que anda. Está bien, la verdad, están chidos los juguetes, pero... Nada más quiero que me muestres ese trencito, nada más ese trencito que agarras. ¿Cuál? ¿Este tren? Ajá. Este también es... Anda, cuando le faltan sus conexiones y ya es la cabeza mayor de ¿sí, la máquina. Creo que cuando va caminando se echa las bolas para atrás, ¿no? Este lleva todo lo... Luego encuentra las piezas por ahí, los demás muñecos. Ajá. Este muñeco es de los preschool. Órale, sí. Prácticamente le faltan las 12 piezas que lleva el muñeco. Ajá, todo así. Con la máquina principal. Está chida. Bueno. Entonces, nomás dame eso, por favor. Sí. ¿Sale? Entonces te pago. Aprovechado, quiero mandar saludos a alguien, así que alguien. Pues especialmente pues a los del tianguis, sí, que fíjate. Vendamos mucho. Ajá. Para todos nuestros amigos del tianguis, que vendamos, que estemos bien todos. Va. Y a nuestros clientes en principal, que son los que nos compran. No, de ellos vivimos, ¿sí o no? Sí, de eso vivimos. Esto, así que nosotros venimos a. Bueno, ustedes vienen a vender. Sí, nuestros clientes hay que darle el mejor precio para que nos compren. Nosotros venimos a chacharear y pues sí. A conseguir barato, ¿cierto? Sí, muy bien. Bueno, pues ahora sí que este... Pronto. ¿Mande?
Que vuelva pronto. Pues espérate, yo creo que sí volveré pronto para acá, porque fíjate que yo de este lado del tianguis no, nunca había venido. Entonces ya ahora vine a comprar. Pues agradezco y que tenga muy buen día, carijo. Así que Rey Prox, agárrate, porque la verdad yo ya voy cargado de bonitos juguetes también. Ya voy a hacer también mi colección, carijo, así que... Oye, aprovechar, bueno, no, ya no. Pues aprovecho para mandar saludos, así que a mi hijo Rey Prox, te felicito, hijo, por todo lo que has logrado, porque sí, vas a lograr. Por favor, reciban saludos a todos los seguidores de mi amigo Rey Prox. Aquí me encuentro con el amigo que los que me vendió esas cosas, ¿sí o no? Sí, muy bien. También por el señor que nos está dando su grabación ahorita. Y pues también igual saludos a su chavo y a él, que le vaya bien en todos sus logros. Ah, pues muchas gracias por esas palabras. En realidad las palabras que ustedes nos dan son las que nos fortalecen. Ah, muy bien. Las que nos animan a seguir adelante. Y estamos en donde estamos por ustedes. Sí, ¿sale? Muchas gracias. Pues gracias. Chao. Pues yo creo, amigos, que quieren que hasta aquí termine el video, porque no conseguí lo que iba a conseguir. Y hasta aquí llegó el video. Le mando saludos así que a mi amigo Sonido el Mono de acá del Castillo de Chapultepec. Le mando saludos así que al amigo Chacharero que encontré vendiendo la herramienta, a él y a sus amigos que estaban ahí, los cuales tuvimos una buena plática y una buena amistad. Saludos a todos ustedes, amigos, y espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima. Hasta luego. Vale. Adiós. Ándale.